Cracks, ¿cómo están? Les presento las 11 noticias que van de inicio. Estos son los titulares de este día. Triunfo polémico del Manchester City contra Wolverhampton. Jürgen Larsen abrió el marcador al minuto 7 para los locales. Al 33, Guardiola igualó las cosas con un golazo desde fuera del área. Y cuando parecía que iba a terminar en empate, Stones de cabeza dio la victoria a los de Pep. Los Wolves pedían que el gol fuera anulado porque Bernardo Silva bloqueaba al portero, impidiendo que pudiera salir a despejar con los puños. La jugada del gol de la victoria fue revisada por el VAR, pero no se anuló el gol. La afición local cantó: "Sabemos lo que son, tramposos, sabemos lo que son". El City de momento se pone líder de la tabla con 20 puntos. Liverpool juega más tarde contra Chelsea y si gana podría recuperar el liderato. Por tercer partido consecutivo, Haaland se fue sin marcar. Su último gol en Premier fue el 22 de septiembre contra Arsenal. Inter Miami irá al Supermundial de Clubes del 2025. Lionel Messi marcó un hat-trick en la goleada contra New England y el equipo llegó a 74 unidades, rompiendo el récord de más puntos ganados en una temporada de la MLS. Después, Gianni Infantino, presidente de la FIFA, confirmó que fueron invitados para este torneo. Based on this outstanding performance of this year, you deserve to be and you will be qualified for the FIFA Club World Cup 2025. Ya solamente queda un cupo, el cual será para el ganador de la Libertadores. En el partido contra el Celta, Bellingham se enfadó con Vinicius por no pasarle el balón y fallar una ocasión. El tema fue muy comentado en redes y esto dijo Carlo Ancelotti sobre lo que pasó. Sinceramente esta cosa no la he visto, como se lo ha hecho, significa que tiene huevos, carácter, me parece bien. Sinceramente yo no me doy cuenta de esta jugada, la voy a ver, pero se ha reaccionado, creo que después del partido yo le he visto los dos que estaban hablando, riendo, no creo que tienen problemas. A una semana de conocer al próximo Balón de Oro, el diario AS reporta que el Real Madrid ya sabe que Vinicius va a ganarlo. Sería el primero de su carrera. El último brasileño en ganar este galardón fue Kaká en el 2007. Gavi está de regreso. 349 días después, volvió a ser convocado con el Barça. Superó la lesión que lo dejó fuera prácticamente un año y se espera que tenga minutos esta tarde contra el Sevilla en Montjuic. Fermín y Dani Olmo también están recuperados y disponibles para este juego. El entrenador del Bayern Múnich, Vincent Kompany, anticipó el duelo contra el Barça por la Champions. Natürlich bedeutet das sehr viel für FC Bayern und natürlich ist es ein besonderes Spiel für ihn. Glaube ich, aber letztendlich, er will gewinnen, wir wollen gewinnen, da geht's so. Und die Spiele spielen nicht wir. Los bávaros viajarán a Barcelona con la baja de Aleksandar Pavlovich. El centrocampista se rompió la clavícula contra el Stuttgart. Ya fue operado y el club espera que vuelva hasta finales de noviembre. Víctor Boniface, goleador del Leverkusen, sufrió un accidente de tráfico ayer tras dar la victoria a su equipo contra el Frankfurt. Según el diario Bild, el jugador está bien, solamente tiene dos heridas en la mano. Su auto quedó destrozado. Dios ha decidido que mi hora no ha llegado, publicó en su Snapchat. El Dibu Martínez es el mejor portero del mundo. Esto dijo Unai Emery, su entrenador en el Aston Villa. El argentino paró un penal ante el Fulham y besó el escudo del equipo frente a la afición. También les mandó un beso. Y respondió a sus haters en redes: "Saludé a mi afición". Cole Palmer cree que algún día puede ganar el Balón de Oro. "Fue una sorpresa que me reconocieran a ese nivel tan temprano en mi carrera. Es un gran honor. Ganar el premio sería fantástico y creo que con trabajo duro y constancia puedo lograrlo, sí", explicó en una entrevista en The Telegraph. También dijo que se ve jugando en el Chelsea toda su vida. El Napoli vuelve a ser líder solitario de la Serie A. Ganó 1-0 en casa del Empoli, gol de penal de Kvaratskhelia y llegó a 19 puntos. Los de Conte perdieron en la primera jornada, pero desde entonces llevan 7 partidos invictos. La Juventus no quiere a Paul Pogba. Pese a las recientes declaraciones del jugador en las que dijo que haría todo por quedarse, el equipo italiano insiste en que el francés no volverá a jugar con ellos. No entra en los planes del club por razones técnicas y financieras, indica el periodista Fabrizio Romano. Debería buscarse otro club.
Estas son las noticias que deben conocer en este momento. No olviden suscribirse al canal. Yo soy Leslie y nos vemos en el próximo video.